Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo y como veis estamos aquí en Minecraft y hoy os traigo la review mod que es el de Mr. Griffith de los vehículos. Y lo que vamos a necesitar es para empezar en el mod va a ser esta cosa de aquí que se llama Jack y esto que es un workstation. El Jack se hace con un pistón 4 de concreto rojo, 3 de hierro y un motor eléctrico de madera, que ahora os enseñaré también cómo se hace. Y luego la mesa de trabajo, que es con una mesa de crafteo, un cofre, 4 de concreto rojo, 3 de concreto gris. Y básicamente, esto si le damos clic derecho, nos va a salir aquí los distintos coches. Así que voy a elegir, por ejemplo, mira este, el cart. Necesitamos 36 de hierro y paneles. Voy a coger el hierro, el panel, que se hace así, con 3 de concreto blanco y 6 pepitas de hierro, y nos dan 8 paneles. Y luego vamos a necesitar un engine, que es básicamente un motor, que están los eléctricos, los grandes y los pequeños, de distintos materiales. El pequeño se hace con uno de madera, dos polvos de redstone, dos pistones, un horno, un bloque de hierro y dos de hierro. Y luego, para ir subiendo el nivel, simplemente es el de madera de rodearlo y ir subiendo de nivel. El de piedra de rodearlo de hierro, el de hierro y rodearlo de oro, y el de oro y rodearlo de diamantes. Se hace lo mismo con todos, como veis aquí. Se hacen igual, exactamente igual todos, menos el de madera. Ahora se hace con dos de madera, uno de redstone, un bloque de redstone, dos pistones, un horno y tres bloques de hierro. Y luego el eléctrico se hace con dos de madera, cinco de hierro, un polvo de redstone y un bloque de redstone. Y vamos a coger, por ejemplo, creo que el grande no vale, vamos a probarlo, de hecho. Y luego tenemos que elegir unas ruedas, que os voy a enseñar cómo se hacen todas. Estas para todo terreno se hacen así, no voy a pararme a explicarlo. Estas son de plástico. Las de nieve. Las de carreras. Las de fuera de carretera. Stock, no sé qué significa, creo que son las normales y ya está. Y las de deporte. Voy a coger, por ejemplo, esta de todo terreno. Y ahora simplemente nos metemos aquí. Metemos, ya, bueno, nos sale aquí ya que tenemos los materiales. Metemos las ruedas. Y vale, de hecho, mira, puede ser o uno grande, que de hecho no me va a dejar, o el pequeño, que veis, sí que me deja. Luego aquí podríamos poner un tinte y salía con color. Pero ya tenemos todo, le vamos a craftear. Yo lo voy a hacer sin color y nos da esta cajita. Esto lo voy a tirar, que ya no me hace falta. Y vendríamos por aquí y tendríamos nuestro coche. Si hacemos shift clic derecho, cogemos el coche, shift clic derecho otra vez y lo lanzamos. Pero si hacemos esto y lo ponemos, va, me he equivocado, aquí shift clic derecho, ah no, clic derecho solo sin shift, se pone en el gato. Voy a ponerlo, a ver, un poco más recto, ahí está. Y tengo más cosas, que es la lata de spray, un cono de tráfico, martillo, una llave, barriles y latas de gasolina. Se hace con uno de concreto gris y dos de hierro. Y se hace la llave, que luego voy a enseñar cuando les enseñe todos los coches. Luego tenemos el martillo, que se hace así con cuatro de hierro y uno de concreto gris claro. Pegamos al coche. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste que quise abandonar la partida. Como veis, se va rompiendo. Ponerlo aquí en el gato. Le vamos dando y ya está arreglado. Luego tenemos el cono de tráfico, que se hace con dos de concreto naranja y uno blanco. Nos da 8. Y esto pues nos lo podemos poner en la cabeza como un gorro o ponerlo aquí pues simplemente de decoración. Luego tenemos la lata de spray, que se hace con 7 de hierro, un cubo de agua y un tinte blanco. Y luego si tenemos un tinte y lo juntamos, se nos va a poner el color. Ahora, en un coche simplemente hacemos clic derecho y se pinta. Y otra herramienta que tenemos es la llave esta, que se hace así con 3 de hierro y 1 de concreto gris. ¿Qué sirve? Si venimos aquí y ponemos aquí el coche, le damos clic derecho y le podemos quitar las piezas. Y luego vemos aquí por rotar el vehículo. Y por ejemplo, podemos coger. Podemos ponerle este. Bueno, de hecho, mira, le voy a poner un eléctrico. Y le voy a poner esta rueda de nieve.
Vale, me subió sin querer. Ahí. Vale, este no es compatible. Voy a coger, pues mira, voy a coger el de madera, por ejemplo. Pues simplemente se lo ponemos. Y ahora podemos sacarlo. Y luego, si venimos por aquí, tengo aquí cositas que os voy a explicar la forma de conseguir gasolina. Vamos a necesitar el extractor de fluidos, que se hace con 6 de hierro, un cristal, un pistón y un bloque de redstone. Y vamos a necesitar dos de estos. Necesitamos Ender Pearls, varas de blaze y carbón. Luego tenemos el mezclador de fluidos, que se hace con 5 de hierro, 2 hoppers, un brewing stand y un bloque de redstone. De este vamos a necesitar solo uno. Y vamos a necesitar polvo de glowstone y más carbón. Luego necesitamos fluid pump, que sería como una bomba de fluidos, que se hace con 5 de hierro, un hopper y un dispensador. Y vamos a necesitar bastantes. Bueno, de estas vamos a necesitar, si no me equivoco, 3. Fluid pipe, que son básicamente tuberías. Vamos a necesitar bastantes más, que se hacen con 5 de hierro y 2 de cristal. Ahora lo que tenemos que hacer es poner el extractor de fluidos. Y voy a separar un poco. Y voy a ponerle carbón y varas de blaze. Y en el otro, ender pearls y más carbón. Y como veis, se va a ir rellenando esto. Que se va a rellenar por aquí del fluido. Bueno, vamos a necesitar también esto para las tuberías. Y simplemente ponemos las bombas ahí pegadas. Luego ponemos el mezclador y metemos el carbón y el polvo de glowstone. Luego esto, aquí tenemos las varas de blaze. Pues lo conectamos lo que sería pues el conector amarillo de las varas de blaze. Vale, lo tenéis que hacer al revés, porque si no, no conecta bien, no sé muy bien por qué. Pero hay que hacerlo desde aquí hasta la bomba, para que se conecte. Hacemos lo mismo por aquí, pero conectándolo con el de las perlas de End. Vale, me he pasado. Y ya estaría conectado. Y ahora aquí tenemos que con la llave inglesa le damos clic derecho a la parte negra. Y ponemos siempre activo. Bueno, esto lo podéis configurar a vuestro gusto. Y ahora esto se debería ir vaciando. ¿Qué? ¿Veis? Se está llenando por aquí. Y ahora esto se va a mezclar y se va a rellenar de... del fuelium, se llama esto. ¿Qué podemos hacer con el fuelium? Podemos coger gas station. O bueno, gas pump. Aquí. Se hace con un fuel drum, 6 de hierro, un dispensador y un bloque de redstone. Luego tenemos esto. Que pone que no lo acerques al fuego porque básicamente explota. Que esto se hace con 2 bloques de hierro, un cubo y 6 de hierro. Y el industrial se hace con un cubo, 5 bloques de hierro y 3 de hierro. La lata se hace con un hopper, 2 tintes rojos y 5 de hierro. Y la lata verde, que es más grande, la industrial, se hace con un hopper, 2 tintes verdes, 3 de hierro y 2 bloques de hierro. Básicamente vamos a poner esto por aquí. Y voy a conectar esto y ahora volvemos. Vale, simplemente lo que he hecho es poner desde el mezclador de fluidos una bomba. Y simplemente lo conectamos desde la estación de gas. Y la unimos a la bomba. No al revés, porque si no, no conecta, ya sabéis. Ahora simplemente ponemos siempre activo. Y se va a ir rellenando esto. Y va a ir saliendo de aquí. Entonces vamos a tener esto activo todo el rato para que nos rellene. Y como veis, se va rellenando. Entonces simplemente venimos con nuestra lata y le vamos dando clic derecho. Y como veis, va bajando y se va llenando esto. Para rellenar los barriles, simplemente tenemos que venir aquí con un cubo. Le damos clic derecho y se rellenaría y nos daría este de aquí. Simplemente venimos y lo vamos llenando. Bueno, ahí va. Me he pasado. Vale. Luego, para sacarlo, pues venimos con esto, o con el mismo cubo. Y lo sacamos, pues, o con la lata o con el cubo. Y eso sería todo.